estamos entonces de configuración BTP en los switch. Switch, modo servidor, modo transparente, cliente, cliente, cliente y cliente. Vamos a proceder a hacer la configuración básica en todos los computadores. Ustedes ya saben cómo es. Bien, vamos a hacerlo rapidito. Configuración básica la repetimos en todos los switches. Voy a poner pause y voy a continuar. Ya, configuración básica en todos los switches. Vamos a poner, este es servidor 1, servidor 2, este transparente. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4. Servidor 1, vamos a configurar las VLAN. Tenemos la VLAN 10, que es finanzas. Salimos, creamos la siguiente VLAN, la 20, nombre personal, nos salimos, creamos la siguiente VLAN, la 30, profesores, nos salimos, creamos la 40, invitados, y la última, la 56, administrativa. Control Shift 6.
configuración global, vamos vamos a ver ahora configuración BTP. Tenemos aquí, estos son los comandos. BTP, domain, el nombre IEP, dominio IEP, BTP, versión 2 y BTP, modo server. Vamos a ver ahora las configuraciones trunk para que nuestro switch se conecte con los siguientes con los otros dos switches. Tenemos puerto 1, puerto 2. Entonces vamos a hacer, ¿cuál era? Este switch for modern. Vamos con la 01. Switch for modern. No salimos. Y ahora vamos con la interfaz número 2. Digamos lo mismo. Se adelantaron. Vamos a crear la biela nativa ahora. Esta es la biela nativa. Ahora. Por trans nativa de violencia 56. Ya. Vamos a darle la dirección IP a la 56 ahora. No, interfaz VLAN 56. IP address. Tenemos la 192.168.56.1. Ay, libre. Servidor número 1. Servidor número 2. Servidor número 2 recibe la información que proviene del servidor 1. Vamos a primero verificar con show VLAN. Ve, ya recibió la configuración de las VLAN, por lo tanto las VLAN no hay que crearlas. Lo que vamos a crear ahora es la VLAN nativa y los puertos que estén en modo trunk. Faltan dos puertos, la 02 y la 03, que se comunican con los dos switch clientes. Así que reenviamos el paso. Interfaz 02. Switch por modo trunk. Excelente. Y la 3. Switch por modo trunk. Ya. Hasta ahí estamos listos con servidor 2. Vamos a comprobar. Show interface trunk. Y ahora tenemos la puerto 1, puerto 2, puerto 3 con nativa. Ah, ya, falta la nativa ahora. Tenemos 56 la 1, falta la 1. Vamos a hacer los tiros.
paz. Interfaz trunk, ya está. Vila nativa 56 en las 3, en los 3 portos. Estamos listos acá con esos dos. Vamos a este, en modo transparente. Modo transparente no se configura, lo que hace es hace un trabajo como espejo y retransmite la información del servidor hacia los clientes. Es bien fácil porque si tuviera. Debería configurarse. Si hacemos show VLAN, podemos ver que están creadas las VLAN. Ahora voy a poner. Vamos a hablar. Configuración. Recibió la configuración proveniente de arriba. Acá me faltó algo. Las VLAN nativas. Claro, me faltan las nativas, están en uno. Modo tranquilo.
que es la vela nativa, la 56 por la 1, que es esta, la 1. Y estarían siendo la 2 y la 3. La 2 y la 3. Vamos a hacerlo al tiro, asignemos los puertos. Esta es la VLAN 10. O de Access. Y esta es la VLAN 20. Y nos salimos. Ya. Puerto 2 y puerto 3. Vamos para esta. Switchport mode NAT. Volvemos. Y ahora Switchport Trunk Native VLAN 26. Ya. Ahora cinemos los puertos. Y interfaz 02 Switchport de Access Switchport Access VLAN, esta es la 30. Vamos a salir. Vamos para la 3. Mode Access VLAN, este tiene la 40. Y nos salimos. Ya. Comprobemos. Show VLAN, ahí está, la 30, la 40, 2 y 3. Y show interface trunk, y tenemos la nativa 56. Down. Nos faltan 2. Perfecto, vamos a crear las BTP. Ayer, BTP versión 2, BTP modo cliente. La 40 y la 30, están igual. El 1, Switchport mode. Interfaz. 01 Switchport Trunk Native VLAN 56. Ahora cinemos los puertos. La 02 Switchport Mode Access Switchport Access VLAN, te tiene la 40. Aquí vemos. Y ahí está. Vamos con el último. Interfaz 01 Switchport Mode Trunk VLAN 56. Salimos y le damos los puertos ahora. Interfaz 2 20 30.
Milan tenemos aquí la 20 y la 10. Deberíamos estar listos. Vamos a probar un paquete, vamos a probar contra las 40. De la 40 a la 40 es correcto, suceso. Si tiramos de la 30 a la 30, progreso, correcto. Si tiro, acá se está levantando la interfaz todavía. Ahí se levantó la 20. Si tiro de la 20 a la 20, correcto. Estaba esperando a la 10. Adelantó la 10. Y si tiro ahora de la 10 a la 10, de PC 7 a 0, correcto. ¿Estamos correctos? Configuración correcta. Ya, eso fue todo.